Apenas en abril pasado, Jimena Navarrete y Juan Carlos Valladares celebraron su primer aniversario de bodas. A lo largo de estos meses, el feliz matrimonio ha disfrutado al máximo cada instante que comparten juntos, trazando un camino en el que tienen muy claro cuáles son sus planes a futuro. Por supuesto, los fans de la ex Miss Universo están muy pendientes de lo que pudiera ocurrir, sobre todo para cuando llegue el momento en que ambos decidan formar una familia. Recientemente, Jimena abrió su corazón en Instagram Stories, espacio en donde respondió las preguntas de sus seguidores, quienes no resistieron las ganas de averiguar si desea tener hijos. Claro, algún día nos encantaría a mi esposo y a mí tener bebés, dijo la también actriz, quien no dio más detalles sobre este tema. Lo cierto es que ella y su amado viven al máximo esta etapa, siempre muy reservados al respecto y demostrando que su cariño es incondicional. Pero la curiosidad de sus fanáticos fue más allá, cuando en otro momento recibió otra pregunta de alguien que quería saber cuándo decidiría tener a su primer bebé. Oigan, tengo como 2000 veces esa pregunta, escribió, en un simpático tono que además la llevó a una reflexión. ¿Qué onda? Ja 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 ja, relax. Primero tienes novio y preguntan que cuándo te casas, ya estás casada y ahora preguntan cuándo vas a tener un bebé, tienes un bebé y que después de cuándo tendrás el que sigue, ja 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 ja, ¿por qué la gente es así?, dijo. Y aunque Jimena fue muy clara con el tema de los hijos, alguien más quiso saber cuántos bebés le gustaría tener, sin embargo, también dejó a todos en la incógnita. No tengo idea, respondió. En ese mismo espacio, la también actriz aprovechó para reiterar que se encuentra feliz viviendo en matrimonio y hasta compartió la anécdota de cómo fue que conoció al amor de su vida. Nos conocimos en 2011 en Las Vegas. Yo estaba de viaje con mi familia y él con la suya. Nos presentaron en un concierto porque tenemos amigos en común. Después de ese día nos vimos 4 años y medio después. En su charla con los fans, Jimena reveló que su noviazgo con Juan Carlos duró 1 año, antes de que su amado le entregara el anillo. El pasado abril, la tapatía expresó su felicidad por su primer aniversario de bodas, con un lindo mensaje a través de las redes sociales. @Valladares, el tiempo pasa volando a tu lado, nuestro primer año de esposos, 365 días de mucho amor, felicidad, aprendizajes y retos. Gracias por cuidar nuestro matrimonio con amor y respeto. Te amo con todo mi corazón, publicó. Más información en MSN. Jimena Navarrete, su trayectoria en fotos lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y